¿Cómo está hablando? Buenas las tenga su persona, le saluda a don Gediondo, me echaron los cuenticos a lo largo y a lo hondo. Y hoy vamos a hablar del primer mundial que se va a traer Colombia, ¿sí o no? Sí, señor. Del mundial de Rusia. Eso del mundial es una cosa jodida, pero este año sí creo que no lo vamos a disfrutar mucho porque eso lo van a empezar a dar como a las 5 de la mañana. No, no, no. Eso de madrugar, eso es más maluco que ver un camionero comiendo granola. No, no, no. ¿Qué? Uno como hincha de la Selección Colombia hace fuerza por ese equipo, ¿sí o no? Sí, señor. Eso uno hace fuerza cuando empieza el partido, hace fuerza durante el partido y hace fuerza cuando se acaba el partido, cuando empiezan a entrevistar a James. ¡Ay, no, no, no! Para... Un día un profesor le decía parecido a este, llegó y... Sí, señor. Me puso a cobrar una falta de media distancia. ¿Sí? No, me la comí. Me puso a cobrar una pena máxima. ¿Sí? Me la comí. Después me presentó la señora. No, no, la señora sí, buena gente. Un momentico que me está entrando una llamada. Oficina portátil, don Gediondo, buenas tardes. Hola, abuela. La abuela Melano. ¿En serio? No, eso el mundial, este mundial de Rusia, eso va a ser como mis primas. Lo van a tener que dar temprano, sí, señora. El otro día la viejita, la abuela Melano, llegó y me dijo que es que la invitara por allá a Hurbol. Entonces me dijo, ay, Gediondito, ¿por qué cada vez que suena el pito se para el balón? Le dije, pues porque el árbitro lo hace sonar, y entonces ahí mismo se para. Dijo, ay, cómpreme un pito. Bueno, abuelita, ¿qué, cómo estaba la comida? Deliciosa, su merced, esa arepa suya no cambia, abuelita. Sí, ahí sí como dijo el caníbal a la orilla del río, estaba rico el hogao. Sí, señora. Bueno, su merced, espera un momentico que tengo que seguir hablando con este público tan entusiasta, ¿no? Y con un medio hincha de la Selección Colombia. Haga algo, que haga sonar la bubucela. Hola, abuelita, ¿cómo está? Dígale que cómo siguió la bubucela. ¿Cómo siguió la bubucela? ¿Qué quiere que le hagan sonar la bubucela? Ya, ahorita, yo, bueno, va a mirar. Los colombianos, como buenos técnicos, siempre nos gusta estar haciendo alineaciones. Por eso nos pusimos a la tarea con don Milton de hacer la alineación de lo que será Colombia. Lo primero que necesitamos para el mundial es una bola. Aquí la tenemos. Eso es. En el arco pondremos a Piroberta. Ese sí no deja pasar, es nada. Eso sí. En la mitad vamos a poner a los de la red. A ellos nada se les escapa. Eso. A este lo ponemos en el centro. Si a este le gusta por el centro, ese sí. Y a este le gusta. Este le gusta marcar la punta. La mía me la dejó marcada. En la mitad necesitamos a alguien que reparta un medio, no me refiero a su merced, ¿eh? En la mitad, la señorita Esperanza, ella para repartir está sola, eso sí. Y adelante, bueno, en la mitad necesitamos también un líder, una persona que le hable claro al equipo, una persona que lo dirija, pero como no hay quien, entonces pusimos a James, eso sí. Bueno, y adelante necesitamos un cabeceador. ¿Qué mejor que el doctor David Murcia? Ese cabeció medio país. Ese lo podemos poner por aquí adelante. Y también necesitamos una persona que se le salga todo ese fútbol, que se le salga ese talento, que salga, que muestre lo que lleva por dentro. ¿Qué más que el Tino Asprilla, que ese se le sale lo que sale? Y en el centro necesitamos una buena delantera. Y con una delantera sí, ¿quién no juega? ¿Sí o no? Eso, la rusa, ahí la tenemos. Y de pronto le digo a este público presente que voy a necesitar quien reemplace este asistente. Don Gediondo se despide, pero en otro día vengo para contarle las cositas que en mi mochila les tengo. Venga, traiga el cuaderno. Él mismo con la ponchera así recogiendo y se paró al lado mío por la ofrenda y me hizo así con la ponchera y por la situación, mire, no tengo padre, no, ni madre tendrás desgraciado.